Es. Es Navidad y como eres profesora de una escuela, quieres llevarle dulces y regalos a algunos de tus estudiantes. Decides ir a un centro comercial para comprar todo lo que les darás a tus estudiantes. En el centro comercial ves a un hombre disfrazado de Santa Claus, el cual le está dando dulces a los niños. Notas que tiene una actitud rara, pero continúas. Estás comprando todo lo que vas a regalar y te das cuenta de que una niña se le escapa a sus padres por ir a ver a Santa Claus. Sales y te das cuenta de que el hombre disfrazado de Santa Claus empieza a mirar mucho a la niña de una manera sospechosa. Santa. La niña Santa. La niña Santa. No. La niña y el hombre disfrazado de Santa Claus ya no están. Corres a decirle a los padres para que les avisen a las autoridades. Gracias a las autoridades revisan las cámaras y logran ver que el hombre escapó con la niña en una moto. Las autoridades salen junto con el padre, pero los policías no lograron hacer nada, así que el padre toma un vehículo y se va en busca del hombre que tiene a su hija. Te quedas con la madre de la niña y de momento reciben una llamada del padre que ha podido recuperar a su hija y la policía logra capturar al hombre disfrazado de Santa Claus en un bar cercano. Feliz. Eres un niño el cual es muy apegado a sus padres y se acerca a tu cumpleaños, así que esperas buenos regalos el día de tu cumpleaños. Te dicen que pronto entregarán notas en tu colegio y tus padres te dicen que depende de tus notas. Te tranquilizas, ya que sabes que vas muy bien en el colegio y sacarás buenas notas. Llega el día de la entrega de notas y como te lo imaginabas te fue muy bien, tus padres llegan felices a casa. Tu madre y tu padre te dicen que, en lugar de hacerte una fiesta de cumpleaños, te llevarán a un parque de diversiones el día de tu cumpleaños a celebrarlo allá. Esto no va a terminar nada bien. ¿Te parece bien, ya que nunca has ido a un parque de diversiones y quieres conocer más lugares de tu ciudad? Llega el día de tu cumpleaños y vas con tu familia al parque de diversiones Xenses. ¿Te parece muy bueno el ambiente? Todo se torna en un ambiente de diversión. Estás pasando muy bien con tus padres y tus hermanos. Te diriges hacia una atracción la cual se ve interesante, ya que escuchas que se llama Riolajante. Estás adentro y todo está muy bueno. ¿Qué podría pasar de malo? Espera, ¿qué me está succionando? No tienes escapatoria y ya estás siendo succionado. Contexto. En marzo de 2021 en el parque de diversiones Xenses, falleció un niño de 13 años, debido a un mecanismo de succión en una atracción llamada Riolajante. ¡No! ¡Ay, amigo, se me puso toda la piel de gallina! Tras perder una pierna poco tiempo después perdería la vida por desangramiento. Tus padres te acaban de correr de su casa por tus malos comportamientos y el chat. Y no aportas nada a la casa ni a la familia. Consigues trabajo en una chatarrera, pero gracias a que tus ingresos son muy pocos no logras conseguir vivienda en un buen hogar. El chat. Decides irte a una colina en la cual... Max. Estoy empezando a dudar de vos, te voy a decir por qué. Tenés una cuenta creada hace 7 días. Y llevás solo 9 mensajes. Te vamos a bañar.
Dice que no es muy segura, pues en cualquier momento puede haber un derrumbe. ¿Te parece que todo está bien ya que tienes vivienda y comida? Nada malo puede pasar y todo va mejorando. Un día ves que llegan unos policías junto con personas de la alcaldía de tu ciudad a decir que el lugar es inestable y deberían buscar otro lugar para vivir. Piensas en lo que te dijo el policía, pero como tus ingresos son pocos, decides quedarte unos días más y luego buscar la manera de irte a otro lado. Logras... Tenés que tener cuidado con los que donan cosas falsas porque te pueden joder el canal. Por eso te recomiendan que si ves un canal que es medio sospechoso que de la nada empiece a donar, te recomiendan banearlo. Conseguir trabajo en una obra de construcción y haces horas extras para conseguir más dinero y poder ir a vivir a un lugar mejor. Vas llegando a tu hogar después de un largo día de trabajo y notas la presencia de muchas ambulancias y policías resguardando la zona. La colonia se ha derrumbado llevándose casa, carros y a tu amigo, el cual no sobrevivió del derrumbe. La tragedia del Cambrai 2 ocurrió en el 2015, una colonia en Santa Catarina Pímula, Guatemala, se derrumbó luego de que advirtieran a los habitantes de la zona que no era un lugar seguro para hospedarse, dejando casas destruidas y con ellas luto y muchas personas afectadas. Y tus amigos están explorando en un país de Europa, están pensando en dar unos días para acampar. Asimismo, uno de tus amigos da una propuesta para ir a un buen lugar en el cual podrán acampar, un lugar inolvidable, ya que se dice que ahí se pueden ver luces en el cielo. No todo es color de rosa porque se dice que también se ven criaturas extrañas del bosque, sin embargo, se deciden a ir porque no creen en cuentos de terror. Llegan al bosque e instalan el camping. ¿Sabés lo que te hacen ahí? Se acomodan en un buen lugar, uno de sus amigos les dice que dará una vuelta mientras preparan la comida. Jesús. Prepara el culo. Siguen preparando la comida, hasta que de repente tu amigo vuelve corriendo a ustedes, lo notan muy asustado. Tu amigo les comenta que acaba de escuchar, al parecer, a una criatura extraña, las cuales anteriormente ya les habían comentado sobre ellas. Se arman de valentía y deciden ir los tres a confirmar si de verdad era una criatura del bosque. ¡Ay no! ¡Ay no hay video! ¡No, no, no, no! ¡No! No hay video, no, 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 auxilio, auxilio, no, 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 no hay video, no, 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 llamen a Dios. Es el Doom. Corre. Corre, que eso no es casquería. Ay, qué raro. Desde pequeño sueñas con tener muchas carreras y ser famoso en el mundo de la moda, ya que en tu casa están pasando una... No me vas a asustar, gato puto. Una muy mala situación económica, decides relacionarte con el mundo del narcotráfico. Luego de conseguir una gran cantidad de dinero y mejorar la calidad de vida de tu familia, te alejarías de ese mundo, pero ya has quedado en deuda con muchas personas. Al pasar de los años, gracias a tu físico, te vuelves actor, modelo, músico y presentador. Tus sueños se han cumplido y logras ser todo lo que siempre quisiste. Estás en tu casa a punto de salir. Notas que unos tipos que conoces de antes están a los alrededores de tu casa.
Aprovechas el mínimo descuido de ellos para rápidamente irte en tu carro al gimnasio. Vas en camino al gimnasio, cuando notas que unas motos muy sospechosas llevan rato siguiéndote. Llegas al gimnasio, haces tu rutina de brazo, abdomen y sales, vas en camino a tu auto.